Bueno, nos toca ver el siguiente capítulo basado en lesiones eritematosas y violáceas de la cavidad oral. Dentro de este grupo de patologías, encontramos cinco etiologías frecuentes o causas de que ocurra una lesión de este tipo a nivel de la cavidad bucal. Tenemos lesiones que se originan por un traumatismo o de origen inflamatorio, un trastorno del sistema inmunitario, un grupo de infecciones, neoplasias y malformaciones vasculares. En este caso, dentro del grupo de lesiones traumáticas o inflamatorias, encontramos lo que es el granuloma piógeno, el granuloma periférico de células gigantes que se asemeja al previo, cambia un poco su ubicación y un aspecto celular, y lo que va a ser la manifestación de una extravasación que se representa por lo que son las petequias, equimosis y púrpura, que son términos que revisamos al inicio de este programa. El granuloma piógeno normalmente se presenta durante el embarazo, es lo común, por eso se lo conoce también como granuloma del embarazo, tumor del embarazo o epulis gravidarum, un término en latín referido justamente al tejido de granulación. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Representa una masa, es un crecimiento benigno que tiene una composición importante vascular. Esto ocurre por una derivación de un proceso inflamatorio. En este caso es una respuesta agresiva del organismo para defenderse debido a un traumatismo o una irritación local. Esta irritación puede deberse a diferentes tipos, puede ser debido a cálculo, puede ser debido a restos de, por ejemplo, un resto periapical o un trozo de una pared en la estructura dentaria, por presencia de placa en cantidades importantes y se relaciona con la etapa del embarazo por el cambio hormonal que ocurre durante este tiempo. También se han derivado o se han establecido pacientes en los cuales producen ese tipo de reacción por la ingesta de medicamentos e irritaciones externas, ¿no? Dentro de las enfermedades sistémicas, también se manifiesta algunos tipos de leucemia que pueden provocar esta manifestación en la zona bucal. En este caso, aunque el nombre nos dé la apariencia que es algo infeccioso, en este caso no es un proceso infeccioso ni es una lesión contagiosa. Normalmente se presenta, como mencionamos, a nivel de los primeros y segundos semestres del embarazo. En ocasiones permanece durante el tiempo y en otras ocasiones involuciona o termina o desaparece luego del embarazo, luego de la hormona regresan al patrón normal y se combina con una mejor higiene de la paciente. También se puede encontrar esa patología en la época de la pubertad. Un gran porcentaje de estos se ubica a nivel de la encía. El promedio en cuanto a la aparición es en la segunda década de vida. Y aunque lo preferiblemente es en encía, casi 3 de 4 lesiones se ocurren a este nivel. También puede presentarse este tipo de reacción a nivel de paladar, lengua, carrillo o a nivel de los labios. Y en la parte clínica, ¿qué observamos? Observamos una masa exuberante, o sea, una proyección. En este caso, lo que presentamos es un tejido de granulación de mala calidad. Es un proceso inflamatorio de tipo crónico. Lo que intenta el cuerpo es reparar el tejido, pero debido a que se encuentra contaminado, no necesariamente por bacterias, sino por elementos mecánicos como son partes de dientes, placa, cálculo, ocasiona esta reacción.
lo normal es que tenga un tono rojizo por su gran componente vascular, pero también puede presentarse una zona amarillenta. Como tratamiento, se indica una extracción o eliminación de forma completa, conjuntamente con eliminar el factor local etiológico que le causó. En este caso, si es placas, si es cálculos, si es un resto radicular, también es importante realizar este procedimiento secundario para evitar que esto recidive. Durante el embarazo, se aumenta la respuesta propia del cuerpo ante ciertas agresiones, una de estas a nivel oral, conformando el granuloma, y en ocasiones disminuye el tamaño, desaparece, o en otras no desaparece y se necesita enuclear. Manifestaciones periorales del granuloma piógeno normalmente tiene un inicio que es eritematoso, rojizo, brillante. Luego que ya se perpetúa en el tiempo, ya baja su intensidad y tiene una intensidad de tipo rosa. En este caso, un tejido inflamatorio que puede llegar a ulcerar, y cuando se ulcera, ahí es donde cambia un poco la coloración y se deposita tejido fibrinoide, que recordemos que tiene una característica amarillenta, y puede presentar tanto una base sésil como una base pediculada en la estructura de esta masa. Recordamos que la masa sésil o la base sésil es una base amplia o ancha, y una base pediculada nos indica justamente un cuello o un tallo que a partir de ahí se nutre el tumor y crece, ¿no? Entonces puede presentar ambos tipos de combinaciones. A nivel de lo que es... ¿Es un paciente? Sí. Ya, o sea, ya, ok, deme un segundito.
Mil disculpas, tuve que revisar algo de un colega. Entonces, aunque observamos que se puede encontrar y la zona predilecta 3 de cada 4 granulomas a nivel de la encía, también podemos encontrarlo en la zona de la lengua, como vemos en la imagen, en la zona del labio, ¿sí? También pudiera representarse y ubicarse a nivel del carrillo. Y el tamaño también varía mucho, puede pasar de milímetros a centímetros, en ocasiones no genera dolor y lo más probable es que tampoco genere una secreción como tal. Como tratamiento, podemos usar diferentes medios quirúrgicos o mecánicos para retirarlo. Podemos usar un electrobisturí, podemos usar lo que es un bisturí frío, usar una tijera, ¿sí? Y es un tipo de masa de respuesta inflamatoria que puede regresar o se puede volver a formar. Tenemos también la opción de usar enjuagues bucales y realizar un detartraje para permitir que la superficie de los dientes y el cuello de los dientes especialmente se mantengan limpios para generar un proceso de reparación correcto y que no haya una recidiva de este problema. En lo que es el granuloma periférico de células gigantes, es un proceso igual similar. En este caso también se considera como épulis. Es una respuesta en cuanto a tejido hiperplástico, o sea, hay un aumento de tamaño de las células por una reacción del tejido. Originalmente es un tejido exuberante, o sea, que aumenta de tamaño. Y en ocasiones, como vemos en el gráfico, puede generar también una alteración a nivel óseo y normalmente es una lesión única. La patogénesis del granuloma periférico de células gigantes se relaciona por lo general con una lesión, un trauma a nivel del tejido conectivo. Produce un tejido hiperplástico y el origen de ese tejido normalmente se ubica a nivel de lo que es el periósteo o el ligamento periodontal. Por eso es importante el momento de extraer este aumento de volumen o pues, ese tumor, generar también una limpieza a nivel del tejido periodontal o del periósteo. ¿Qué va a ocasionar o qué vamos a observar en la parte histopatológica? Un proceso de tipo infiltrativo, ¿no? Propio de una respuesta irritativa o traumática de tipo crónico, o sea, de algún elemento que esté ya por bastante tiempo generando irritación en el tejido. También va a ocasionar en este caso una alteración a nivel del hueso, ¿sí? Y lo común es que este tipo de tejido se forme luego de una extracción dental en el cual el proceso de reparación no haya sido o no sea adecuado, se encuentre contaminado o tenga un contacto protésico que le genere una irritación en la zona de reparación y que impida que el proceso ocurra en una reparación correcta, ¿no? Un tejido de depósito de un coágulo, reparación mediante las fibras de colágeno, elastina y depósito de fibrina, que es lo normal, y posteriormente la transformación de eso en hueso mediante depósito de sales minerales y luego el proceso de reparación a nivel del tejido blando que es la encía, ¿no? O mucosa. Este tipo de tumor, a diferencia del granuloma piógeno, este tiene un campo de acción más amplio, puede afectar a cualquier edad. Normalmente se manifiesta en este caso entre la quinta y la sexta década de vida y actúa aproximadamente en el 60% de mujeres en un radio comparado con los varones. Normalmente se ubica en lo que es el tejido oral, en la mucosa. No suele generar problemas generales como fiebre o molestias generales como otro tipo de patologías, principalmente infecciosas o tumorales malignas.
Pero su tamaño puede impedir el correcto o el normal procesamiento de alimentos, sea la masticación o la deglución, y puede generar que el tumor, ese tipo de tumor, se ulcere o se lastime, ¿no? El aspecto microscópico es similar al granuloma de células gigantes, ¿sí? En este caso, la diferencia que tenemos es que el granuloma periférico se limita a lo que es la superficie de las encías, y el granuloma piógeno, como observamos, puede encontrarse en lengua, en labio, en carrillo, en cualquier sitio. Esas son las zonas comparativas más importantes que tuviéramos que resaltar. En cuanto al estudio histopatológico, vamos a observar la presencia de fibroblastos, pero lo que le va a dar el nombre de células gigantes va a ser justamente esas células gigantes inflamatorias multinucleadas, ¿no? Y tenemos que recordar la diferencia histopatológica entre las dos, aunque se parecen mucho, es que la lesión del granuloma piógeno tiene un componente vascular mayor que el granuloma periférico de células gigantes. En las respuestas odontológicas, este tipo de tumor nos puede generar una reabsorción ósea y contrasta con el granuloma piógeno porque ese no genera un daño de este tipo, ¿no? Entonces es importante también establecer que el daño del granuloma periférico de células gigantes se encuentra clínicamente externo a nivel de la encía, pero tiene un componente interno también que puede generar un defecto óseo que necesita un tratamiento secundario de un injerto. En cuanto a lo que es el tratamiento, mecánicamente similar al granuloma piógeno, hay que hacer una extirpación, puede ser con electrobisturí o con una hoja de bisturí o con tijera, pero aquí tenemos que tener más cuidado y es clave eliminar la estructura del ligamento periodontal en relación a este tumor y también eliminar la parte del periósteo. Entonces, nos genera en este caso que el granuloma causa un defecto y tengamos que hacer un colgajo, en este caso de rotación o de avance apical, para cubrir la zona que hemos retirado. En lo que respecta a lo que son las lesiones eritematosas generadas por un agente traumático o relacionadas por una situación sistémica sanguínea, encontramos la púrpura, la petequia y la equimosis. Como observamos en la imagen del paladar, podemos encontrar que se pueden ubicar al mismo tiempo en un mismo tejido, y vemos la característica como tal. Equimosis, vemos que es una extravasión de mayor tamaño de una zona irregular, ¿sí? Las petequias son similares a puntos que se encuentran distribuidos que pueden unirse, y la púrpura observamos que es un intermedio entre petequias y equimosis, que vemos unas manchas pequeñas tipo islotes de color igual rojizo a violáceo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre o cuál es la razón por la cual se genere una equimosis, una púrpura o petequias? Se desarrolla o se forman por lesiones secundarias a traumatismos o también por problemas que tenga el paciente en cuanto a número de plaquetas principalmente, o alguna otra disgracia sanguínea. En cuanto a la parte mecánica, puede lastimarse el paciente por traumatismos derivados de los propios dientes, afectando los labios y carrillo, por alimentos o por algún otro tipo de objetos. La zona para lastimarse es realmente en cualquier superficie. En cuanto a las enfermedades sistémicas, encontramos que principalmente son las que generan una alteración a nivel de número de
trombocitos o plaquetas, o también de enfermedades como la leucemia monocítica, que nos puede generar esos problemas. Ahora, las enfermedades sistémicas va a tener la diferencia que no solamente la boca va a encontrarse alterada, y vamos a tener también unas superficies de piel o otras zonas del cuerpo que generan epistaxis, moretones, que nos va a dar una sospecha que el paciente no solamente tiene un problema localizado en la cavidad bucal, sino a nivel general o sistémicamente. Para diferenciar un poco entre estas tres, tenemos, que ambas son, las tres son una extravasación de la sangre, ¿no? Sangre que sale de los capilares. En el caso específico, la petequia va a ser un sangrado secundario y en ocasiones puede deberse a una deficiencia plaquetaria, o sea, hay un número bajo de plaquetas. Normalmente menor a 150 ya se conoce como una trombocitopenia y menor a 50.000 ya puede haber petequias espontáneas, ¿no? Estas manchas son pequeñas, se encuentran casi siempre redondeadas u ovaladas y son rojizas a violáceas. Si hiciéramos un estudio histopatológico, encontráramos la presencia de sangre intradérmica o submucosa. Y las lesiones tienen un promedio de 1 a 2 milímetros de superficie de radio. Las dos causas, traumatismo y problemas de discrasias sanguíneas. La púrpura como tal son lesiones un poco mayores, generalmente se ubican como zonas de manchas, como islotes. También puede deberse a alteraciones de plaquetas o traumatismos y van de tamaño superior a las petequias y menor a la equimosis. Entonces, mayor a 2 milímetros, pero menor al centímetro. La equimosis también es una extravasación sanguínea, en este caso de un amplio tamaño. En equimosis puede deberse también a un procedimiento quirúrgico que se haya realizado y hay una extravasión normal de la sangre. También se genera equimosis cuando tenemos un traumatismo o un golpe en cualquier parte de nuestro cuerpo y eso genere una extravasación sanguínea. Y aquí tenemos que diferenciar o tener un diagnóstico diferencial en relación a las varices, en el cual tiene un componente venoso generando una alteración debido a una elasticidad anormal o propio de la edad en ocasiones de la vena. Tenemos que recordar que ni la equimosis, ni la petequia, ni la púrpura afecta al vaso sanguíneo como tal, sino es una extravasación simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente luego tenemos una reabsorción propia del organismo, tenemos el transcurso o la transformación metabólica de la hemoglobina, ¿no es cierto?, que pasa de un aspecto rojizo a un aspecto de color violáceo y luego verde y luego amarillo, y que es como se degrada la hemoglobina. Y para tener el diagnóstico diferente, lo que tenemos que realizar es una vitreopresión normalmente, o generar una presión, ¿sí? El término correcto es dioscopía, que es la presión con un elemento pequeño de vidrio. Y si es que este tejido ha sido o se encuentra enrojecido por un flujo constante, la presión va a generar que ocurra una isquemia. En este caso, como ninguno de estos tres es una alteración venosa o arterial o capilar, no va a haber un cambio de coloración. Como características distintivas, o tenemos que verificar en este caso que el paciente no haya tenido un traumatismo, verificar el recuento normal de plaquetas, verificar los tiempos de sangría del paciente. Pudiera verificarse también cuando el paciente genere o tenga un líquido de tipo plano en su variante eritematosa, o también deficiencias de alimentos pueden generar que la mucosa pierda su característica o no se pueda reparar de forma correcta,
y esto genere una coloración rojiza en la mucosa. El tratamiento y pronóstico de la petequia, quimosis y púrpura va a depender de la etiología y si es que es causado por un traumatismo como tal, la lesión evoluciona o va mejorando a medida que el cuerpo lo reabsorba. Normalmente tarda entre una semana en 10 días del proceso repararse. En cuanto a los trastornos del sistema inmunológico que pueden ocasionar una lesión eritematosa, se encuentran el líquen plano y la reacción de hipersensibilidad, que ya revisamos en clases previas, no lo vamos a repetir. La infección de tipo cándida, cándida eritematosa, ya también revisamos en las clases previas. Y lesiones tipo neoplásicas, en este caso el sarcoma de Kaposi, y lo que es la eritroplaquia o la eritroplasia como tal. En cuanto al sarcoma de Kaposi, que es un tema del capítulo de tumores malignos, solamente vamos a referir que se puede ubicar tanto en piel como en tejidos orales, ¿sí? Es un componente de una neoplasia que también involucra los ganglios linfáticos. Está muy relacionado con inmunodepresión en relación al virus de la inmunodeficiencia adquirida y también la coloración va desde un tono azul hasta un tono violáceo, ¿no? Entonces puede llegar a confundirnos con otro tipo de lesión, al menos en su estadio inicial, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? Un poco la anamnesis, el comportamiento de nuestro paciente. Es importante para establecer un diagnóstico diferencial. La eritroplaquia nos va a presentar en este caso lo que es un parche eritematoso, ¿sí? En este caso va a presentar varias lesiones y tiene un componente como el terciopelo, que es similar a lo que es una, no es una zona lisa, tampoco es como el cuero, sino es una contextura similar a lo que sería como una servilleta, ¿sí? Y dos variantes, en este caso también puede haber una combinación con una superficie blanca, puede haber una leucoplaquia manchada o una eritroleucoplaquia, a ver la combinación de ambos colores. ¿Cuáles son las causas frecuentes? Realmente es un problema que viene con un componente genético, pero también hay factores etiológicos que se han observado que aumentan este índice, que es el consumo de tabaco y el alcohol, y en ocasiones traumatismos frecuentes o irritación crónica. La distribución de esta enfermedad nos establece que si tomamos todas las eritroplaquias diagnosticadas, el 85% de esas lesiones va a manifestar histológicamente un cambio displásico intenso. Lo normal es que estas se presenten después de los 50 años y el grupo de este grupo mayor de 50 años representa el 50% de la población de esta enfermedad. Tiene una predisposición del sexo masculino y lo podemos encontrar o preferiblemente en las zonas potenciales de malignidad como son el piso de la boca, el carrillo y el paladar blando. En este caso, la variante realmente son muchas. Puede ser dura o puede ser blanda la palpación. Puede ser extensa y coalescer o puede ser circunscrita y bien localizada. Son diferentes manifestaciones. Puede tener un rojo aterciopelado o puede tener una coloración más oscura. Sí, un rosa oscuro, y aunque lo normal es encontrar una superficie similar a lo que sería el terciopelo, que sería como servilleta, también existen unas variantes en las cuales puede tener la superficie una forma corrugada, una forma empedrada o una superficie lisa. Entonces, hay varias variantes que esta enfermedad se puede llegar a manifestar. En cuanto a la histología,
Este tipo de patología, como observamos, se le categoriza como una lesión premaligna, presenta una displasia intensa y el color rojizo normalmente se da por su nutrición, que es un tejido que se encuentra con un aumento de su vascularidad. La implicación odontológica de la eritroplaquia principalmente, o el reto principal, es establecer en qué momento una eritroplaquia deja de ser vigilada u observada en el tiempo y cuándo debemos realizar la toma de la biopsia. En ocasiones, para no ser tan agresivos en un primer tiempo, podemos realizar un seguimiento basado principalmente que el paciente nos diga que la lesión ya ha permanecido de tal o cual forma a lo largo del tiempo por muchos años. El paso inicial que pudiéramos realizar sería una citología exfoliativa para verificar la característica de las células superficiales. Recordemos que mientras más similar sea la célula superficial o cualquier célula a la célula normal, menos componente de malignidad va a tener o menos agresiva va a ser. También existe unas terapias que no tenemos aquí en la mano o yo desconozco que exista, que es una terapia de iluminación en la cual se coloca una luz a nivel de la mucosa y esa luz identifica o capta alteraciones de la superficie del tejido y nos muestra un cambio de coloración. Si hemos decidido que la lesión ha cambiado o se encuentra extensa o el resultado de la citología ha sido inconcluso o nos ha mostrado un componente de malignidad y la lesión lleva más de 2 semanas presente y no ha cambiado o no ha disminuido el tamaño, lo correcto sería realizar una biopsia. Ahora, el tratamiento y pronóstico varían mucho dependiendo del grado de displasia que tenga o que demuestre el estudio histopatológico. Normalmente puede necesitarse realizar un segundo tiempo quirúrgico, realizar una segunda cirugía con mayor margen de seguridad y esto nos va a dar el margen, el tipo de resultado, el tipo de displasia que haya salido en la biopsia. En ocasiones el paciente necesita completar el tratamiento con un método de quimioterapia o un método de radioterapia, dependiendo qué lesión está y si está también afectado la cadena ganglionar. Podemos también, o paciente capaz necesite retirarse la parte de los ganglios linfáticos y tratamientos que son no nuevos, sino que están usándose con mayor intensidad ahora, es la terapia con los anticuerpos monoclonales, que es una terapia selectiva que afecta a las células que se encuentran con un crecimiento acelerado propio de una célula tumoral. Okay.